nombre es Roberto Sánchez, trabajo como técnico de ciencia, en concreto de técnico de astronomía en el Parque de la Ciencia. La exposición consiste en una muestra para acercar al público, bueno, pues que la música, además de ser arte, pues tiene mucho contenido científico y a lo largo de la historia, bueno, pues para hacer música los músicos han tenido que innovar en la ciencia y, bueno, a la vez que hacían su arte, ¿no? La exposición la hemos estructurado en tres partes bien diferenciadas. Le hemos asignado unos códigos de colores para que el público las tenga bien localizadas. La primera parte es una parte negra, en la que tenemos una exposición clásica de instrumentos clasificados según qué es lo que produce la música. Tenemos una segunda parte que es la blanca, que es la ciencia, la física que hay detrás de todo, de toda la onda sonora, de todos los sonidos y de la música en particular. Y luego tenemos una tercera parte que tiene asignado el color rojo, que es la parte más interactiva, donde tenemos los talleres. Y la parte final, con la que completamos todas nuestras exposiciones, que la llamamos Para saber más, ¿no? Para que el público, bueno, pues vaya ampliando conocimientos en la materia. Talleres que tenemos de luthier, ¿no? Cómo se produce, cómo se hace una guitarra, ¿no? Algo tan bonito que nos ha acompañado durante tanto tiempo que yo creo que es de lo que más gusta. No solo es música, es arte, es cultura, es ciencia, está enfocada desde un punto de vista muy interactivo, muy ameno, muy didáctico y que acerca mucho a algo que nos ha acompañado a lo largo de la historia. Entonces yo invitaría que se van a encontrar con muchas sorpresas.